Sábado 30 de abril a las 9 y media de la noche, Ángela Hernández dio su último suspiro de batalla para irse a descansar luego de más de 5 meses de luchar contra el cáncer. Ángela es la guerrera, es la guerrera. Ella nunca ha echado para atrás, jamás ha echado para atrás. Recuerdo que fue muy duro lo de que le digan que hay cáncer en su familia, fue muy duro. Sus padres y hermano, en medio del dolor, reflejaron la templanza, espiritualidad y fe que nunca perdieron mientras de rodillas pedían al Creador la sanación y recuperación de su hija Ángela. Una mujer inspiradora, una mujer grande, una mujer amorosa. Hoy he perdido, bueno, desde el sábado he perdido una gran amiga, una mujer entrañable, una mujer sencilla, una mujer de un corazón espectacular. En el proceso de salud no me quedaron lágrimas. Mis cuencas nos quedaron vacíos, porque clamé al Señor con toda mi alma, con todas mis fuerzas, cuando ella más lo necesitaba, cuando ella decía, mamá, me duele, mamá, mamá, oremos. Ella sabía que en su último momento Dios estaba ahí y pudo escribir con mucha dificultad, ya casi camino con Dios. Por eso, en este funeral de pronto, no se revelará ese llanto desgarrador, ese llanto desesperanzado, porque es que nosotros sabemos dónde está Ángela Patricia Hernández Álvarez. Quiere que la recuerden feliz, contenta, luchadora, siempre mirando hacia adelante, una mujer visionaria, de propósito, y seguiremos todos ustedes los que estamos aquí cuidando ese legado de Ángela. Sin duda alguna, Ángela fue luz a quien cruzó su camino, sobre todo en la vida de su esposo Jefferson Vega, quien no titubeó para decir que fue el amor de su vida, a quien admiró como esposa, madre, hija, política, amiga y mujer. Ahí conocí ese botoncito de oro, ese rolito de gloria, ese sol de los venados, ese rocío mañanero, ese destello de luz, ese flash en medio de la oscuridad, que todo lo iluminaba. ¿Quién no recuerda un abrazo de Ángela? Ella arreglaba todo. Y todos esos lugares, todo eso de la que la recordamos, la llave, fue la fe. El último adiós se llevó a cabo con una nutrida asistencia de amigos y personas que la conocieron como una mujer que nunca se rindió y la recordarán siempre por hacer el bien, defender sus principios morales, la vida y la familia.